Ahora te doy. A estrenar. Por favor. Bueno, voy a empezar con este. Es de Flashbar también. Está Mancio ahí jugando, me veo que se me caiga. Bueno, voy a improvisar. Quiero hacer un maquillaje con rositas. ¿Creyeron que lo iba a soplar como hacía antes? No. Un toque. Me puse el C5. Nunca me hice maquillaje con rosas y quiero probar. ¿Por qué me vieron el iPhone si tengo el espejito acá atrás, que para eso lo tengo? Este de Glamco, que es espectacular. No se asusten que ahora lo voy a... Quiero que quede, claro, más fuerte afuera y más clarito adentro. ¿Qué piensas, Amancio? ¿Te parece bien? Y ahora voy a ponerme el A2. No puedo creer como no conocía esta marca de sombras. Es tremenda. Peor de todo es que después me voy a dormir una siesta y me va a dar una pena sacármelo. Wow. Ustedes me avisan si está por meterle la mano en la sombra. Voy a agarrar un poquito de la sombra que usé antes. Tiki. Y voy a hacer lo mismo abajo. En realidad podría... Podrían usar un pincel más finito. A mí me gusta este ya porque le hago como el... Es una base sin pigmento. Es como virtual. Es rarísimo. Es espectacular. Te alisa un montón la piel, te da luz. Yo igualmente me voy a poner más base encima, pero porque quiero hacer un maquillaje más como completo, pero para todos los días es espectacular. La recontra recomiendo, me encanta. Esta, todos de Blush Bar de Chile, con su brochita. Esta nunca la probé y dicen que es buenísima. A ver. Va a meter mano, estoy casi segura. Pero,
silencio, muy difícil. Ah, es muy difícil así, espera. ¡Mamá! Este es de la misma marca de la base. Me encantó y me lo recomendaron muchísimo, así que yo me lo pongo directo porque no soy maquillador y no tengo que ponerlo en otra cara. Amancio, ¿no? Vas a manchar todo. Nada, igual, les digo la verdad, la base es tan cubritiva que es como que no... mucho... no se me vale, mucho no se necesita. Me encantó. Iba a usar la brocha del corrector, pero Amancio me la tiró al piso. Me voy a hacer las cejas con este que es de Anastasia, también de Blush Bar. Yo me las peiné un poquito ya antes. Y ahora lo que voy a hacer es rellenar. Necesito un espejo. Bueno, ahí me hice las dos cejas con este de Too Faced, también de Blush Bar. Es marrón, porque no quiero que contraste tanto con el rosa. Qué linda canción. Ahí va. Apenitas me hice solo la parte de atrás del ojo, porque si me lo hago adelante se me achica mucho el ojo, así que esto ya está. Me voy a poner el rímel, esta de Anastasia también. Pesadito, está buenísimo. Acá está el cepillo. No voy a hacer más lo de la mano, chicos, porque nunca lo logré y se van a seguir riendo de mí. Voy. Bueno, y me puse rímel. No me arqueé. Ustedes si un arqueador se pueden arquear, ni me puse pestañas postizas. Es este rímel, no sé cuál es el nombre, de Anastasia. Lash Brag. Es espectacular. Bueno, a mí me gustan las pestañas así bien... como bien pegoteadas. Y ahora, para la... tengo este de Beca también. Soy muy fanática de esta marca. Tienen cosas espectaculares. Tengo este que es el nuevo. Voy a poner un poco y un poco, porque saben que me gustan los brillos. ¿Está? Lo pueden poner... ¡wow! Lo pueden poner con una... lo pueden poner con una brochita. O con las manos. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué rico color? Bueno, puse este de Beca con el Amancio. Este es el de Beca Zero, como el otro. Que yo les digo la verdad, cuando lo vi pensé que era tipo un gloss pegajoso y me daba como... pero no. Miren esto. Acuérdense de no ponerse el iluminador si tienen los poros muy hidratados. No se lo pongan porque si no se va a notar más. Sobre todo en esta zona. Esto me encanta. Miren el brillo. Y ahora... ¿ahora qué? Este me voy a poner. Un maquillaje bien veraniego o primaveral o... así, y es para los labios. Amancio. Terminar me voy a poner este.
mi coro. Que está buenísimo, se llama Hangover 3 in 1. Porque te lo puedes poner antes del maquillaje, después te lo pones para fijarlo y te lo puedes poner para refrescarlo. Me olvidé de cerrar los ojos. Como besos. Como besos.